Yo soy un amigo, un viejo amigo de Tucho, porque yo tengo muchos años. Y si los mayores se han muerto todos, porque iba en Arañado cuando íbamos con Tucho a desfilar y a llevar caballada, que sacaba, como bien dijo la señorita, del campo a la puma. Yo he participado entonces de esos eventos y traída y llevada y así. Y bueno, así fueron transcurriendo los años y los viejos se murieron. Y yo se ve que tengo menos años, entonces ya el Señor no me llamó todavía. Bueno, así que yo tengo un gran aprecio de esto, de Tito, porque yo lo conozco de chiquito a Tito y más a los hijos de Tito, que son como chicos míos, yo les digo chicos míos. En fin, y bueno, así van transcurriendo los años. ¿Va a estar presente el 23 y 24? Si Dios quiere y la Virgen, sí. Sí, voy a estar presente en todos los eventos que hagan ellos. Y apoyándolo en todo lo que yo esté en mi alcance. Y la emoción de este hombre... Bueno, no tengo ninguna duda de que igual que los últimos años va a ser todo un éxito, pero muy especial. Mi mirada sobre esta fiesta tal vez no sea muy objetiva porque tengo gratos recuerdos, me he criado en la casa de esta familia y me consta las horas de trabajo que ellos le dedican a preparar un reservado para cada jineteado. He pasado siestas cerrándoles mate, en especial en Julio y Marcelo cuando desmasaban los caballos, cortaban las crines, así que para mí es un orgullo estar hoy sentado aquí como autoridad, pero sigo siendo aquel amigo que compartió con aquellos aquellas tardes de muchas jineteadas y también me ha tocado colaborar en la entrada y en muchos lados, así que sé del esfuerzo y le deseo el mayor de los éxitos y no tengo ninguna duda que la gente del país se va a llegar al Festival de la Jineteada en esta 64ª edición para acompañar a la familia en todo este esfuerzo que hacen a lo largo de toda su vida. Muchas gracias. Listo. Y resulta que una anécdota que a lo mejor puede pasar desapercibido. Mi hija, que baila con Maximiliano Guerra, clásico, no lo de Tinelli, sino algo más importante, disculpen. Entonces, le di dos para proyectarlo allá, cuando vinieron a Jesús María, me hice amigo de uno de los japoneses que no le dieron muchas bombitas, entonces yo me acerqué y no me podía entender mucho, pero en un inglés chapuzado pude entenderme y le dije que le iba a dar dos CD de suyo, de Reflejo y Tradición. Fue pasado por un canal que tiene 6.500.000 oyentes visuales, así que su jinetía desconocida en Tokio. Mi Shibuya, no me puedo acordar bien, sé que lo único que conozco es Domo Arigato, que significa muchas gracias. Muchas gracias, don Tito, por invitarme. No podemos dejar de lado algo tan importante que Julio, Marcelo, don Tito, y aquel legendario Tucho hiciese posible, que es la seguridad y la tranquilidad. Hay dos ambulancias, estoy yo y un amigo mío que me ayuda siempre a operar, se va a estar dando la vueltita por el público. Si a alguien le pasa algo como pasó hace unos 4 años, no sé si te acordás, es infartado, pero sacamos, así que con la tranquilidad que tienen, que te da la seguridad, no solamente para el jinete, tropillero, cargador, palenquero, sino para todo el entorno y la gente que viene para hoy. Muchas gracias, don Tito, por hacer conocer. Yo siempre con Cacho Franco, cuando salgo semanalmente, le digo, las varillas no solamente es conocida por la parte mecánica, por lo agroganadero, sino por la capital de las jineteadas. ¿Cuál es la jineteada? La capital de jineteada que organiza don Tito Saluso. Gracias a todos ustedes, esperamos que todo salga bien, porque así va a ser, pedirle a Tata Dios y a la Virgen de Luján que proteja a todos los que estamos en esto y salir esto cada vez mejor como lo hace esta familia de Saluso. A vos, Julio, Marcelo, Gabriela, la familia de Saluso, doña Lidia, y a todos ustedes que hacen posible. Y simplemente decirles que uno ama esto, aprendí a amar con don Tito ahí. Y siempre le pido también sus consejos. Muchísimas gracias, don Tito. Y en el recuerdo de su padre, que salga todo bien. Y como siempre decimos, el mejor homenaje que le vamos a rendir mañana, 17 horas, 15 horas, cuando José Francisco Matorra de San Martín, su reloj Omega, se paraba
y se paraba y se moría el libertador de América, don José de San Martín. El mejor homenaje a hombre que cruzó la cordillera con mulas y caballos va a ser el homenaje que le vamos a rendir, por supuesto, allí en la capital de la Generalidad 23-24. Los esperamos. Muchas gracias, y tú, Brito, basta ya de cargarme arriba del escenario. Bueno, buenas noches. La verdad que halagado por la invitación, y creo, me siento parte del equipo, de la familia. Quien les habla, tenemos una trayectoria, primero como contador o jinete, no sé decirle, de 21 años. En septiembre cumplo los 20 años como relator de jineteada de Venir a las Varillas, que parece que fuese ayer. Y bueno, nada más que palabras de agradecimiento hacia toda esta familia que me ha dejado integrar, y gracias a ello también he encaminado casi todo el país y países limítrofes. Así que más que agradecerle. Cuando recién hablaban y reseñaban tantas cosas, me daba vuelta por la cabeza por ahí en estos 20 años cuánta historia, cuántos nombres de caballos nombraba el rompehueso, y cómo no, si antes los colonos, los gringos, eran los que más se aferraban a esto de la jineteada, porque ellos empezaban con los terneros, después ya agarraban algunos potros para la chata, y de ahí empezaban a domar y de ahí arrancaban los jinetes. Toda la historia de la jineteada en la provincia de Córdoba comienza por las Varillas o a sus alrededores. Así que, se imaginan, hay tantas cosas, hay tantas historias que no se han escrito, con nombres de caballo, con nombres de jinete, gente que ha colaborado, camioneros, porque todo esto se arma un equipo para que llegue al punto final, y que es concreto cuando se realiza el Festival de la Jineteada en las Varillas. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos argumentos. Así que, ¿quién les habla? Un agradecido a la vida por un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas a esta familia hermosa. Y si hay alguien a quien siempre la miramos por ahí de afuera, a quien rendirle tributo en unas fiestas, a la Lidia. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias. Se ha recorrido distintos puntos de la provincia, de algunas provincias vecinas. Quizá que no fueron muchos o no fueron muchas las jineteadas, pero un consejo de Roberto, el Tito de Salud, sobre la familia: poco pero prolijo y bien organizado. Hoy llegan a cumplir 80 años, ya la patente se transformó en el apellido Saluzzo en 4 generaciones. Sin muchas más palabras que de mi fogón Santiago Argentino publicitar, no es poca cosa. Y recién escuchamos al señor intendente municipal, a los medios de prensa que preguntaban del alojamiento de las Varillas. Las Varillas quizá que no tenga la capacidad suficiente por la multitud que convoca Saluzzo de un país entero y países limítrofes. Gracias a todos, simples, cortita, pero todas palabras y verbos de agradecimiento. Y como decía una vez Mabel, cuando me presenta en Centeno, Santa Fe, cuando yo comenzaba a relatar: mientras existan hombres como la familia Saluzzo y caballada como el Relincho, jamás van a quedar despoblados los campos de jineteadas. Este 23 y 24 de septiembre tenés que estar ahí para tener esa calco, para decir: yo estuve en la capital de la jineteada. Los esperamos, gente. Sí, quiero agradecerle a todos los medios, ¿no?, que están presentes, que todos los años están presentes en la fiesta. Y bueno, y agradecerte a vos, Mabel, que son la Susana Jiménez de los autos. Y sabés quién es de todo lo que tengo que agradecer, es a Panchi, que debe tener miles de caballos firmados en amarilla, y que es el único canal que creo que tiene todo firmado en amarilla de años. Del año 95. Del año 95. Quiero agradecerle a Panchi, que es, creo que no ha faltado una edición, y bueno, y a Mabel, que siempre está al lado nuestro, ¿no? Porque sin ustedes tampoco
o los medios, las varillas se conoce un poquito por ustedes también, ¿no? Gracias. Gracias, muchas gracias.